Buenas, soy Luca y aquí estamos nuevamente en un episodio de Minecraft de la saga Luca Survival. Ya sabéis que en esta saga es completamente Minecraft en su versión vanilla, o sea, el juego tal cual, sin ningún tipo de mod ni nada por el estilo añadido. Como ya bien sabéis, en el capítulo anterior terminamos la construcción de nuestra casa, que es esta que veis aquí detrás de mí. Y bueno, lo cierto es que no he hecho gran cosa fuera de cámara. Es cierto que dije que igual la decoraría y demás, pero no he hecho mucho. Lo cierto es que únicamente veis, he puesto los cofres por aquí, la cama la he puesto aquí, más cofres por aquí, dos hornos y la mesa de crafteo, pero todos los cofres están vacíos porque, si bien es cierto, mi idea era haber cogido todo lo que había en los cofres de la caja, de la casa anterior, aquella de la cueva, no lo he hecho, me ha dado mucha pereza. Todo esto que veis aquí es lo que llevaba yo antes en los bolsillos, porque sí, mi idea era ir a recoger todo lo que había allí, pero no lo he hecho, ¿vale? Me he quedado tal cual, como veis. Y entonces, bueno, voy a coger ahora la madera, ahora os explico exactamente para qué. Y es que la idea que tengo para hacer en este vídeo, en el día de hoy, es ir a investigar, a explorar y recoger vacas. Y es que ya os he comentado que en un directo de Twitch, pues ya estuve explorando la zona y por aquí creo recordar que encontré vacas y también caballos, pero no sé exactamente si los caballos también estaban por ahí, pero bueno, estaba por los alrededores sí o sí. Así que lo que voy a hacer es también coger todo el trigo que tenemos por aquí plantado. Y entonces, ¿la madera para qué la he cogido? Pues porque quiero crear ahora, o construir más bien, el corralito donde voy a dejar por ahora las vacas. Obviamente va a ser algo muy temporal, porque tengo que construir más cosas, como por ejemplo este, el, ¿cómo se dice? El huerto, porque como estáis viendo tengo las semillas y todo esto por aquí del trigo plantado, pero no quiero dejarlo aquí ni muchísimo menos. Esto es básicamente pues para ir rápido y tener ya pues mira, trigo. Voy a poner las semillas que he cogido ahora del trigo. Y lo he dicho, entonces como el huerto todavía no sé exactamente dónde lo quiero colocar, solo sé que lo quiero quitar de aquí, ¿vale? No sé si ponerlo a lo mejor aquí, justo aquí al lado, no sé. La cosa es que, bueno, yo tengo la intención ahora de construir aquí lo que sería el cercado para las vacas que... El delfín, ¿lo habéis visto? ¡Qué molón! En fin, aquí quiero construir el cercado para traer las vacas, porque mi intención es traer al menos dos vacas y ponerlas ya para que den el ternerito. Y entonces lo que voy a hacer es construir las vallas, que he visto que por aquí tengo 10 vallas, pero claro, necesito bastantes más. Y para ello necesito madera. Es cierto, como digo, que seguro, estoy convencida de que en los cofres de la casa cueva esta tengo que tener madera. O sea, si no madera, los troncos tengo que tenerlos seguro, porque estuve una época que no hacía otra cosa que talar y demás. Pero bueno, porque allí tengo todos los materiales del mundo. Pero creo que tardo más viendo hacia allí que cogiendo estos árboles aquí y talarlos ahora en un segundo. Entonces, voy a talar todos estos árboles que son de este estilo, de roble. Vale, me quedan tres. Y ya pues construiremos las vallas. Y creo también que voy a construir losas, porque me ha parecido ver que esta isla, digamos, donde estoy ahora, este cacho tierra, no se junta con el de la izquierda, por donde quiero ir yo ahora en busca de las vacas y los animales y demás. Entonces, claro, necesito sí o sí que se junte, ¿veis? No. Es que me ha parecido, ¿veis? No se junta. Aquí hay hielo y demás, pero nada, hay agua. Y claro, sí que imagino que la montaña está aquí del fondo. En algún momento se juntará con esta isla o con este mundo, digamos, de aquí. Pero claro, no voy a llevar la vaca a dar, vete tú a saber qué vuelta para traerla hacia acá. Yo creo que acabo antes y hago otro caminito como este por la zona de aquí de la derecha, en esta esquinita de aquí. Yo creo que si aquí hago las losas y la junto, acabaré antes. Así que nada, vamos a hacer todas las vallas. Veamos, a ver, madera. Haremos, yo qué sé, la mitad. Por ahí. Uy, 64, qué clavado. Y lo que voy a hacer también, antes de nada, palos, porque luego me quedo sin. Y bueno, y si sobran, qué bien lo he hecho, ¿no? En fin, si sobran, pues luego no pasa nada, porque lo puedo utilizar después para, ¿cómo se dice? Para antorchas. Vale, pues tengo 10 vallas, que aún así voy a hacer más vallas, porque es lo que os digo, como digamos que la granja ahora mismo es temporal, luego a lo mejor sí que necesitaré más vallas para hacerla más guay, entonces no me importa que hayan de más, no creo que sea algo que luego no vaya a usar, que se vaya
a desperdiciar. Y voy a hacer también losas, que bueno, voy a hacer bastantes y un poco por lo mismo, porque creo que también si luego sobran no tendré problema, porque también quiero construir un embarcadero o algo, un poco me imagino así por allí detrás, para que, bueno, pues ver un poco qué hay más allá, investigar un poco qué es lo que hay justamente en el otro lado. Y nada, pues aquí en principio, que es donde voy a poner en ahora mismo lo que sería el cercado para las vacas. Dos, tres, yo creo que si pongo tres por cada lado ya sale bastante grande. Y es eso, quiero hacerlo grande porque yo no sé a vosotros, pero a mí muchas veces me ha pasado que me he quedado tan corta a la hora de hacer el cuadradito, que después, cuando he entrado yo con el trigo y he hecho, bueno, he intentado que entrara la vaca, entraba yo, pero la vaca no entraba, de tan estrecho que era. Entonces, vamos a hacerlo grandote, que ya digo, más vale que sobre que no que falte. Yo creo que así ya va bien. Y lo que voy a poner por aquí va a ser también un poquito de antorcha, para que haya un poco de luz también. Que creo que ahora ya esta zona se queda bastante pobre de luz. Una y otra. Y nada, creo que me voy a ir también yo a dormir. Voy a poner aquí otra antorcha. Un poco en el medio a lo mejor por el tema del mini huerto este, pero bueno. De momento lo dejamos así. Voy a dormir y continuamos. Ah, me he quedado así pensando de no se duerme. Sí. Ya normal, ya levantado. Y nada, pues ahora lo que voy a hacer es con las losas. ¡Ay! No he hecho las losas al final. Ah, sí, mira las que estoy ciega. Vale, pues nada. Pues ahora con las losas lo que voy a hacer es el camino hacia la otra isla. ¿Está todo bien? ¿No hay moros en la costa? No. Perfecto. Pues esto, lo que os comentaba. Voy a hacer por aquí. ¡Qué susto me ha dado eso! Por Dios, que he pensado que era un creeper. Jolín con la caña de azúcar. Me he acojonado, debo deciros. Qué susto me he dado. En fin, pues lo dicho, voy a ir poniendo por aquí losas y voy a ir haciendo el camino. Pam, pam. Porque es que es esto, yo. Primero principal, que no sé hasta qué punto, si yo meto aquí una vaca, nos ahoga. Porque esto ya está profundo, no es aquello que digas, no, es que tiene un poco de tierra debajo y demás. Hombre, aquí ya está bastante profundo, entonces no sé yo hasta qué punto la vaca no se ahogaría. Y aquí, y ahora me voy a poner por este lado. En principio lo voy a dejar hasta el hielo, no me voy a poner ahora a romper el hielo, porque creo que sí que pisan hielo, ¿vale? Pero luego sí que es verdad que lo romperé y pondré toda esta madera que alcance lo que es tierra, ¿vale? Tierra firme. Porque claro, yo no sé hasta qué punto después el hielo no puede llegar un día que se deshaga y entonces, claro, se quedaría el camino como ahí en mitad del agua sin más. Así que nada, vamos en busca de los animales, pero antes voy a comer un poco, que me acabo de dar cuenta que está la cosa fastidiada, ¿eh? O sea, yo esto de comer, no sé qué me pasa en Minecraft, pero es verdad, siempre me olvido. Y luego me veo con algún enemigo o lo que sea y me muero en nada, porque si no estoy bien alimentada, pues claro, los corazones se van acabando. Ah, por cierto, ahora que lo veo, os voy a enseñar una cosita que sí que descubrí en uno de los directos de Twitch, cuando, pues esto, cuando lo realicé y estuve explorando, de que de ahí que sepa que hay animales sí o sí por la otra zona. Y es esto de aquí. Lo cierto es que no sabía que habían introducido esta estructura. Es un iglú. Y debo deciros que me vino genial cuando lo encontré. Mirad, es que viene súper bien porque viene la cama, una mesa de crafteo y un horno. O sea, es que viene de lujo. También es cierto que creo recordar que por aquí había alfombra, pero la quité yo porque pensaba que, bueno, que sería a lo mejor como un templo del desierto y a lo mejor debajo del iglú había algo. No encontré nada. También es verdad que no me puse a excavar mucho. Fue así una capa superficial. Pero bueno, es por ello que está así, tal cual la nieve. Y lo que os decía, la verdad es que descubrir este iglú me vino fenomenal, pero fenomenal, porque me perdí. Yo no sé si es que estuve dando vueltas, no sé, la cosa es que me desorienté muchísimo. Y suerte del iglú, porque se hizo de noche, no sé yo si ni si tenía armas, no sé, estaba fatal. Y me vino genial, ya no solo por resguardarme de los monstruos y demás, sino también porque, jolín, había una cama que dormía al momento y ya está. Mirad, ¿veis cómo yo sabía que había vacas? ¿Veis? Como yo sabía que por ahí.
Pues nada, vamos a traernos dos. Ojalá pudiera traerme dos de golpe. Estaría muy bien que me... Y tres, venga, pues todas. No voy a decir que no. Yo ya digo que con dos... ¿por qué no ando? Vale. Con dos yo ya me conformo, evidentemente. Pero que vaya, que si me vienen tres, pues tres. También dudo... Uy, madre. También dudo que me vengan las tres de golpe. Yo creo que en mitad del camino en alguna ocasión las perderé. No sé si estoy tirando por el mismo camino que he tirado antes. Por lo tanto, no sé si llegaré. ¿Veis? Porque he pasado justo por placas de hielo. Y bueno, lo que decía, realmente con dos vacas me es suficiente. O sea, mi objetivo son dos vacas. ¿Qué pasa por allí, no? Porque no hay hielo. Ya no sé si me estoy perdiendo o no. En fin. Uy, mirad. Ahí hay algo raro. He venido por aquí. Sí, mira, ahí arriba está el iglú. Vale, me están siguiendo. Es que estoy dando un poco de rodeo. Ya se han cansado. No, me siguen. Digo, ya se han cansado de mí. Por aquí está la placa de hielo que está pegada. Aquí. Vale. Es que claro, esto pasa por andar así de espaldas, que me pierdo. Qué bien, de momento súper bien. Me están viniendo las tres. Perfecto, perfecto. Y nada, igualmente ahora, cuando ya las acerque a casa, mi intención es igualmente volver e investigar un poquito más. Por si hubiera algún otro animal o algo así más interesante. Porque es esto, yo recordaba qué vacas había. Pero como me perdí, estaba con el miedo este de que me mataban y demás. No las tengo todas conmigo, que no hubiera alguna otra cosa y no prestar atención. Estaba como... Tenía más importante, más cosas más importantes en la cabeza como sobreviví. Mira, ya se me ha quedado una atrás. Pero bueno, mientras estas dos me sigan, me daré por más que por satisfecha. Y luego, en todas unas malas, siempre puedo ir a aquella que ya hemos hecho la mitad del camino. Hemos pasado el agua. Quieras que no, eso ya está aquí. Está aquí al lado ya esa vaca. Esa vaca. De momento las estoy escuchando. Mira, ya he perdido a otra, ¿veis? Sabía yo que todas también. Bueno, ahora vuelvo. Voy a ver si al menos me traigo a esta. Y ahora voy a por la otra. A ver dónde tengo el camino por aquí. ¿Me viene? Sí, esta sí que me sigue de momento. Vamos, vamos, vamos. Bueno, tú no te preocupes que no vas a estar solita, ¿eh? Que yo ahora voy a por tu compañera. ¿Me viene? Sí. Ya, es que claro, pego tantos saltos que igual por eso también se despistan. No, pero está súper bien, ¿eh? O sea, súper, súper bien. Normalmente para traer los animales tardo un montón porque me van dejando atrás, me van... ¿Veis? Como ahora. No, 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 por ahí. ¿Sí? ¿Ya subes? Oh, qué bien. Me parece que sí, ¿no? ¿Ha subido? Sí, perfecto, perfecto. Pues venga, vente para acá. Vente. ¿Me sigue? Sí. Vale, pues ya tendré la primera. Y es eso, ahora iré a por la otra que se ha quedado allí atrás. Ya estoy escuchando que me sigue. Y aquí dentro. ¡Yuhu! Ya tenemos la primera. ¡Pam! ¡Ajá! Voy a ir a por la otra. Venga, esta me sigue también súper bien, perfecto. La verdad es que están viniendo bastante bien. O sea, ya os digo, yo cuando he jugado. Pues sin grabar, ¿vale? Yo cuando juego por mi cuenta. Me ha costado bastante más a veces traer los animales. Porque es aquello de que dos pasos y ya me olvida. Perfecto, perfecto. Aquí, aquí. Qué graciosa. Vente. Me está siguiendo. Perfecto. Está dentro las dos. Entra, 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 entra. De lujo, cierro. Y muy importante, una. Uy. Y otra. Uy. No me falta. Ahí. Venga, va, darme un ternerito. Mira lo que guapo él. Vale, el fin del capítulo lo tenemos, que es crear la familia de vacas. Y ahora lo que voy a hacer también, pues, es lo que os comentaba. Voy a ir para allá a ver qué más hay por allí, a ver si hay algún otro tipo de animal. De hecho, ovejas tiene que haber por la zona también, porque me hice la cama. Y la cama recuerdo que la traje de ese directo de Twitch. Uy, que estoy pasando un poco de hambre. Y aún así.
Claro, es verdad que ahora con esta nueva versión, o no sé si con las otras también, pero yo con esta nueva versión me he dado cuenta de eso, que cuando corres se gasta todavía más rápido que antes la energía, o sea que sí o sí tienes que ir con comida a todos lados. No sé si me la estoy jugando porque creo que parece que está anocheciendo, pero bueno, tengo ahí el iglú, que a unas malas, me iré al iglú y a ver qué hay por aquí. Mirad, ¿veis? Mirad, 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 aquí hay ovejas, perfecto, pues me llevaré ovejas también, porque la lana ya me irá perfecto, o sea que tengo ovejillas por aquí, aquí hay algún pollo, pollo, uy, qué susto me acabo de dar, o sea, no sabéis, venga, y se hace de noche, pues nada, chicos, uy, me había parecido que era un poblado aquello, pero no es un poblado, ¿no? A ver, voy a mirar. Bueno, no, no, no es poblado. O sea, vale, ¡uy! Que me mato, que me mato. Y además, tal y como estoy, me mataría seguro, ¿eh? Porque sí que, bueno, de corazones no ando muy mal, pero al no tener comida. Mira, conejos también hay por aquí, perfecto. O sea, que tengo que volver sí o sí porque tengo ovejas y. ¡Ah, que sí que es un poblado! ¡Mirad, mirad, 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 mirad que hay un poblado! ¡Ostras, espera, 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 espera! ¿Que no se ve nada? ¡Hostia, un agujero! Pues menos mal que me he parado. ¡Holo, holo! ¿Cómo paso por allá? ¡Ostras, pues perfecto! Porque así. Aquí no me muero, ¿no? Me voy a ir. ¡Hostia, qué he hecho! A ver, porque estoy acojonada, no veo nada. Por aquí. No me cabe. Me estoy metiendo en. ¡Ay, madre! ¿Dónde me estoy metiendo? ¡Por Dios! A ver, ahora, ¿eh? Que no veo absolutamente nada. No sé si hay agujeros o no en el suelo. Perfecto, mirad, ya está. Y me voy a meter, pues, aquí. Me voy a quedar a. ¡Oh! No te digo yo, si al final me moriré. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Araña, creeper. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Veamos por aquí, veamos por aquí. Una puerta, por favor, una puerta. Creo que llevaba una puerta encima. Dime que llevo una puerta encima. Dímelo, por favor. Hostia. ¿Dónde está la puerta? Aquí. ¡Ah, pero mierda, mierda! ¿Dónde estoy? Que estoy saltando como loca. ¿Por qué salto? A ver. Bueno, estoy saltando, pues ya está, pues salta. A ver. Ay, qué lenta, por Dios. Esto me pone muy nerviosa a mí, ¿eh? Vale. No sé si la puerta le he puesto. Vale, doble. Me da igual. Y muy importante, que no sé si estoy acompañada. Entiendo que si estoy acompañada no será de alguien malo, porque ya hubiera muerto, no. Lo siguiente, o sea. Qué tonta que soy. Uy. Ah, vale, me habría subido aquí a la mesa. Ostras, qué suerte he tenido, chavales. Qué suerte. Y la puerta le he puesto. Mirad, ahí están los zombies y un creeper, o sea, estoy a tope yo aquí. En fin, ya que estoy, vamos a revisar. Mira, manzanas, ya me viene bien porque estoy de comida. Y qué genial, qué genial, qué genial. O sea, me encanta esto. Sí. O sea, no sé qué estoy haciendo. Estoy tan nerviosa por todo lo que estoy escuchando que no sé ni lo que estoy haciendo. Y creo que me voy a llevar hasta el cofre, fíjate. O sea, me voy a llevar el cofre. Voy a comerme una manzana. ¿Qué he hecho? Ah, vale. Lo he cambiado sin querer. Lo he dicho, voy a comer una manzana. Bueno, la otra también va. Voy a comer las dos manzanas para ir regenerando. Mirad, ahí había casas con puertas y me he metido justo aquí. Pero bueno, al menos mirad, ya. No hay mal que por bien no venga y ya me he mirado el cofre, ¿veis? Como no tengo cama y tampoco tengo pensado salir de aquí ahora mismo, porque entre que no se ve nada y que me he puesto nerviosa porque no me esperaba esto, no voy a salir a que me maten. Voy a dejar aquí el vídeo, ya habéis visto, o sea, lo dejo en un momento que me encanta. Hemos descubierto este poblado, así que en el próximo episodio lo primero que voy a hacer sí o sí es investigar todo el poblado, casa por casa, aunque creo que ya me he metido en la del herrero, o sea que a ver que si hay algún otro cofre suculento por la zona. Y nada más, como siempre digo, espero vuestros comentarios, espero todas vuestras sugerencias, todo.
todas vuestras ideas de cara a esta clase de vídeos, a esta clase de vídeos de ya no solo de la saga de Lucas Survival, sino de Minecraft en general, qué es lo que os gustaría ver, que ya sabéis que yo no soy gamer y voy un poco perdida en este ámbito, así que todas las sugerencias y opiniones que me deis, pues evidentemente que los leo y los tengo en cuenta. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, este capítulo, que hemos hecho al final bastantes cosas, la granja con las vacas y ahora descubrir este pedazo de poblado, así que estoy muy contenta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! I'm